Navidad, amor. Ay, dame otro mes, querida. Nada de eso. Párate. Feliz Navidad, mi amor. Feliz Navidad, mi amor. Buenos días, Jepa. 37.218. ¡Hay Navidad! ¡Por supuesto que hay Navidad! ¡Mi querido Barbo! ¿Cómo estás? ¡Mi querido Santa! ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Tata de pensión! Descansaste. Descansé muy bien, sí, descansé muy bien. ¿Qué novedades hay? Ah, bueno, novedades. Los duendes de la fábrica me han pedido que te suplique una hora más de descanso porque quieren jugar. Perfecto. Hola, Santa. Hola, Kimba. Bueno, y también otra cosa, los resultados de la votación. Bueno, para descubrir cuál es el dulce más famoso aquí en el Polo Norte, ¿qué crees? Ganó el caramelo. Oh, pero si yo voté por las galletas. Sí, pero contamos voto por voto, caramelo por caramelo. Oh, y la democracia. Democracia al fin. Democracia. Barmo. Navidad va a ser la mejor de todas y los juguetes tienen que estar a la altura. Así que vamos a ver lo que tienen preparado. A ver. Sí, permíteme, Santa. Bueno, la sesión de hoy inicia con... Springfield. Vehículos, Santa. Vehículos, vamos. Gracias. Como todos recordarán, el año pasado introdujimos... este hermoso barquito de vapor con sombrerito. Bueno, pues después de un largo año de desarrollo y de buscar la manera de modernizar este juguete para beneficio de todos los niños del mundo, obtuvimos esto. ¿Vienes, Pinchy? ¿Puedes sentarte? Santa, continuamos con... aquí está, Doris. Muñecas, adelante, Doris.
El año pasado decía, mamá. Pero ahora va a decir, papá. Y, esperen. Este es muy bonito porque además tiene movimientos en los brazos. Sigamos, sigamos, sigamos. Ahora es Tito, nuevos proyectos. ¿Está conectado? Está conectado. Sí, sí está conectado. Santa, compañeros, esta Navidad no traigo un juguete nuevo. En mis últimos viajes me he fijado que hay un problema que en menos de 5 años puede terminar con nosotros. Y no solamente con nosotros, con la Navidad. Sigue, Tito. Gracias. Quiero mostrarles algo. Luces, por favor. Gracias. Aquí podemos ver en la gráfica. Esta es la cantidad de niños que creían en nosotros hace 20 años. 1.100 millones. Para este último año, vemos cómo baja considerablemente a 500 millones. Año con año tenemos menos y menos trabajo. Los niños están dejando de creer en nosotros. Si no hacemos algo al respecto, cero. Tito. Pero tengo una solución. En mis viajes me he dado cuenta que hay gente que hace algo parecido a nosotros, solo que ellos le llaman el mundo corporativo. El mundo corporativo hace a muchos niños felices. ¿Y saben por qué? Porque no tienen que creer en ellos. Ellos sí dan la cara. Esto es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que nos ofrece el mundo corporativo. ¿Cómo competimos? Fuego contra fuego. Formamos una corporación. Ofrecemos más y mejores juguetes que la competencia. Compañeros, este plan no puede fallar. ¿Y saben por qué? Porque tenemos algo que ellos no tienen. A él. Ninguna de estas empresas tiene a Santa. Y es momento de que los niños sepan que existes. Porque así van a volver a creer en nosotros. ¿Qué dice Santa? ¿Salvamos la Navidad? ¿Ya no viste las gracias? Sí, ya la vi. Mi respuesta sigue siendo no. La Navidad no necesita salvación. Y los felicito, porque son los mejores juguetes que jamás he visto en mi vida. Así que, ¡a trabajar y felicidad! Esto no va a mejorar y no te va a salvar la fe. Tito, ¿no te has dado cuenta que la fe de un niño puede cambiar a millones? ¡Tito! 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 ¡Escúchame! ¡Felicidades! ¡Y
¿Qué haces ahí? ¿Qué pasa? Esto. ¿Qué pasa? ¡Salta! ¡Salta! La fe se está muriendo. La Navidad se está acabando. ¡Qué pacán! ¿Cuántos quedan? Tres. Es el fin, tenemos que irnos. Sí, pero ¿a dónde? ¡Ya, ya, ya! Recuerden, Santa encontrará la solución. ¿Por qué no me despertaron? ¡Tratamos! No sé si sepas, pero tienes el sueño muy pesado. Bueno, eso no importa. Ya sabrán que solo quedan tres niños. ¿Marmo? Mientras dormías, descubrí las gráficas que Tito dejó olvidadas. Y comparé la gráfica de los niños que creen con la gráfica de la temperatura. Y si no me equivoco, están relacionadas. Entre menos niños creen, más sube la temperatura. Si el número de niños que creen llega a cero, no solo la Navidad dejará de existir, sino que el Polo Norte estará bajo el agua. Bueno, pero Marmo... Santa, se me ocurrió algo. Mira, si revertimos... No, Marmo. No vamos a intervenir. Y ustedes no se preocupen. Todo va a estar bien. Están muy preocupados. Están dejando de creer. Creen en ti. Siempre lo han hecho. A ver. ¿Tú qué crees que debería ser? Creo que debes hacer lo que tu corazón te diga. Gracias. ¡Santa! ¡Ahí estás, muchacho! ¿Qué pasa, Marmo? Buenas tardes, señora. Santa, perdimos otro niño. Solamente nos quedan los hermanos, Olivia y Martín Díaz. Marmo, prepárame mi trineo.
¿El trineo? Pero si tú bien sabes que los renos solamente vuelan hasta Nochebuena. Esta vez voy a viajar solo. ¡El trineo! ¡Ayudantes! ¡Stigli! ¡Ongli! Y por eso digo que los videojuegos son buenos para la salud. Bueno, no estoy muy de acuerdo, pero muy buena presentación, gracias. Muy bien, Martín. Santa Claus sí existe, por Martín Díaz. Yo... Mamá, Martín, te buscan en el circo. Ya estoy tu mamá en el zoológico. Ya se te hace tarde, ¿no? Ay, tu hermanita. Te defiende. ¿Y si no quiero qué? ¡Ah! ¡Me pegó un chicle! ¡Ay, no, espérense, espérense! Hijo de Martín, ahora sí te la ganaste, vas a ver. ¡Ay, no, esperen! ¿Estás bien? No necesitaba que me ayudaras. Vamos. ¿Cómo te fue en tu presentación? Tienes la ubicación de los niños. ¿Mm? Y me tomé la libertad de encontrarte algo de ayuda para cuando llegues. ¿Ayuda? Sí, un guía. ¿Te acuerdas de Rubensito Pineda? Sí, nos mandaba muchas cartas y siempre pedía lo mismo. Todavía sigue persiguiendo su sueño. Y tu deber será recordárselo. Ten estas, por si acaso. Amigo, de verdad, si quieres te acompaño, no tengo ningún problema. No es necesario. Yo quiero que tú te quedes aquí y prepares perfectamente la Navidad. Bien, gracias, amigo. Buen viaje. Feliz Navidad.
había fallado. Espero que no empujemos todos. Estuvo difícil el aterrizaje, pero no estuvo nada mal, ¿verdad? Hola, Ramón. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te lo puedo dejar encargado un tiempo? Sí, pero... Oye, a propósito, ¿dónde está la ciudad? Para allá. Gracias, Ramón. Hasta luego. ¡Alejandro! ¡Oigan, miren! ¡Miren! ¡Corre! Thank you.
Ya estuvo, Chicharo. Te me largas. Estás despedido. Y hay de ti con que no me pagues lo que me debes. Papá. Liz, métete ahora mismo. Sí, pero papá. Ahora, Liz. Jefe, yo nomás estaba vendiendo unas cosas para pagar lo que le debía. ¿Ibas a pagarme con mi dinero? No, bueno, pues si lo pone de esa manera, pues claro que se oye mal. Y ni creas que vas a volver a tu departamento. Mañana mismo se lo rento a alguien que sí pague. Ven. Anda, déjame ayudarte. ¿Qué me ves? ¿Rubén? Pues depende quién eres. Yo me llamo Noel. Pero si quieres puedes llamarme. Mira, si te mandó el Rorras estaba por pagarle, pero me corrieron. A mí no me mandó nadie. Yo soy Santa. ¿Rubén? Ahí te ves, ¿eh? Rubén, déjame explicarte una cosa. Rubén. Mira, no sé quién eres ni por qué te sabes mi nombre, pero me llamo Chicharo, ¿va? Chicharo. Está bien, Chicharo. Está bien. Además quería saber si todavía querías realizar tu sueño. Mi sueño, ¿y cuál de todos? El yate, Miss Universo, la mansión. Ayudarme. Querido Santa, este año lo único que quiero es ser uno de tus duendes para poderte ayudar. Atentamente, Rubén. ¿Santa? Santa. Entonces este Tito era tu duende. Pero ahora parece que es el problema. Oye, Chicharo, ¿por qué dejaste de creer? No sé. No deja de creer, ¿no? ¿Por qué? A mí me dijeron que no existías. ¿Quién te dijo? Mi papá. ¿Tu papá? Pero pues, la neta, ¿cuánto tiempo iba a seguir soñando con ser un duende? Hay que soñar con ser un duende toda la vida. Va. Oye, ¿y supongo que tienes un plan entonces? ¿Plan? Pues no, tengo que darles fe a miles y millones de niños. Y tengo hasta las 12 de la noche de Nochebuena. ¿Dos días? ¿Qué es mucho? No, pues no es nada. Pues eso es lo que tengo. Día no hiciste tu tarea. Nada. Tú fallaste un penalti. Nada. Tú un día no te comiste un brócoli. Nada. Tú tienes muchas pecas. Nada, nada, nada. Estos niños no se merecen nada. Regalos una vez al año y solamente si te portas perfecto. ¿Quién quiere eso? Con tío Tito tendrás Navidad todo el año. Así que recuerda traer tus viejos santas. Y te lo cambiamos por un Tito interactivo. ¡Completamente gratis! ¡Hey! Y a ti también te toca. Se llama televisión. ¡Gracias, tío Tito! Y quítate esas barbas, que aquí nadie cree en Santa Claus. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Yo también quiero estar en tu lista. Te quiero, tío Tito.
¿Qué, nos vamos? ¿Nos vamos en tu trineo? No te va a creer. No vengo a hablar con la mamá. Vengo a hablar con los niños. ¡Sandra! ¿Martín? Martín, necesito tu ayuda. Martín, métete a la casa. ¡Uli, es Santa! Señor, nos vamos a meter a la casa. Les advierto que mi grito despierta a toda la cuadra. Olivia, créele a tu hermanito. Yo soy Santa y vengo aquí porque necesito que ustedes dos me ayuden en una misión muy importante. A ver, si eres Santa, ¿qué te pido todos los años? ¿Y por qué no me las daban? Porque no está en mí ayudarte con eso. Pero tú has seguido creyendo. Así que, ¿me vas a ayudar? Eso. Yo soy Chicha. Olivia. Oye, ¿qué es lo que te pide Olivia todos los años? No manches que también quieres ser un duende. No. Me pide darle fuerzas a su hermanito. ¿Así es que tiene? ¿No se ve mal? Tiene un problema en los músculos. Pero se va a poner bien, ¿no? No, creo que no. ¿Y este carnal, Tito? ¿Por qué crees que te va a hacer caso? ¿Por qué no? Hace un año que se fue, no pudo haber cambiado mucho. Navidad de CSB, buenas noches. Un segundo, por favor. Buenas noches, señor. Asunto. El Santa del comercial. 30 segundos, Marta. Mi nombre es Irene, señor.
¿Sí? Gracias por recibirme, señor. Julio, siéntate. Tengo muchas cosas que hacer. Habla. Bueno, ya llevo un año con la empresa. Julio, what do you need? Quería llevar a mi familia de vacaciones, pero con el sueldo, pues, no. Y pienso que merezco más. Digo, soy santa. Soy importante. Ni que fuera un duende. Eres santa, ¿no? ¿Quién más que tú? Y como eras un duende. No. Jesús. Julio, señor. Estaba pensando. ¿No te había dado tu regalo de Navidad? No. ¿Cómo crees? Yo no merezco eso. Más de lo que tú crees. ¿De verdad? Tómalo. Muchas gracias. De nada, Santa. Gracias. ¿Le cierro? Se cierran solas. Oh. Hilda. Irene, señor. Llama por favor a seguridad. ¿Señor? Este hombre me pegó. Me pegó en mi cachete, me gritó, me escupió y se llevó mi reloj. Mi reloj carísimo se lo llevó. Es un ratero. ¿Cuál de police? Diles que se lleven a este hombre a la cárcel. Enseguida. Tráeme un bolillo también para el susto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Me lo regaló? De aquí mi carrera se va para arriba. Hazme caso, Irenita. ¿Qué verás? Ahora tenemos planes muy, muy... Sí, señores, pero... ¿Qué pasa? ¡Irene! ¡Irene! Thank you.
Ay, niños, venga. Ay, qué bueno que no estaban allá adentro, ¿eh? Ay, sabía que un día se iba a caer esa casita. ¿Están bien? Sí, mamá, perfecto, no importa, tengo hambre. Ay, qué bueno. Me muero de hambre. ¿Sí? Muchísima. Vamos, mamá, vamos. Eso fue. Chale. ¿Estás bien? Tú estás bien. Me caíste encima. Bueno, eres un hombre joven y yo ya soy una persona de edad que... Buenos días. ¿Qué hacen aquí? Señora Marta, yo le puedo... Tienen 3 segundos para decirme qué hacen aquí. ¿Y por qué sabe mi nombre? Mire, déjeme explicarle. Mire, venimos de... ¡No! Señora, estamos en una misión muy importante. ¡Dos! ¡No! Él es el del señor... ¿No es nuestro nuevo profesor? Exacto. ¿Profesor de qué? De geografía. De geografía, exactamente. ¿Y qué hacen aquí? Yo los dejé entrar, mamá. Ah, perdón. Pásenle. ¿Quieren desayunar algo? No, si moleste. No, sí, mejor sí, hay que aceptar. Pásenle. Aquí está. Ay. Entonces, geografía, ¿verdad? Sí, geografía, sí. Pues me da mucho gusto que mis hijos puedan ayudar. ¿Y usted de dónde es, señor? Porque no parece como de por aquí, ¿verdad? No, yo soy del norte. ¿De Monterrey? No, de un poquito más para el norte. Sí. Ah, eso es. Oiga, ¿y de qué es este proyecto en el que están trabajando con mis hijos? Es del calentamiento de la tierra. Está bien. Como que no es muy de Chile, ¿verdad? Pues yo uso muy poco el coche, conservamos la electricidad, pero no es suficiente. El otro día le dije a mi vecina que si compartíamos coche, porque trabajamos muy cerca. ¿Y sabe qué me contestó? Que no había diferencia si ella lo hacía, cuando todos los demás no. ¿Puede usted creer eso? Bueno, cada uno hace la diferencia. Eso precisamente le dije yo. ¡Santa! Ay, Martín, no seas maleducado. Ay, ni se le parece. Martín, ¿cómo es que tenemos que ir con el señor Noel para trabajar en lo del proyecto? ¿Qué proyecto? El de la temperatura. Ah, sí, vamos. ¿Dónde se van? Sí, mamá. Es que si no adelantamos, pues, no lo vamos a acabar. Sí, adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Saben? Martín tiene una discapacidad y... Sí, ya lo sé. No se preocupe. Es usted una muy buena mamá. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, ¿qué esperamos? Nada. Vámonos. Vámonos. ¿Nos vamos a subir a tu trineo? Pégale. ¡Dale! ¡Pégale! Ahora sí, compadre. Con esto sí se va a hacer bien famoso. Pero famoso. Pero de verdad. Va a ver. Se va a hacer famoso. ¡Bien famoso! Señor. ¿Qué? Perdón, señor. Tengo aquí un Noel Klaus que insiste en verlo. Qué chistosito, Noel Klaus. ¿Es el Santa que pedí? Me imagino que sí, señor. Yo no te pago para que imagines. ¿Tiene barba? Sí. ¿Es alegre, gordito y cachetón?
Sí, señor. Pásalo. Enseguida. Sí, que pase, por favor. Por allá. Gracias. Cada año le echan menos ganas estos. Como sabrás, mi celebración de mañana es muy importante. Mañana iniciamos la nueva era de Tito para terminar con esa vieja historia del Santa Claus. Supongo que no tendrás problema con tu personaje. Has cambiado, fíjate. ¿Qué haces aquí? Vengo por ti. Necesito tu ayuda. ¿Cuántos quedan? Dos. Te lo advertí. Sí. Sí, ya lo sé. Pero eso no importa ahora. No importa. ¿No importa? Claro que importa. Tú dices que todo se iba a arreglar, ¿no? Que no iba a pasar nada. Tito, no me estás escuchando. Estás acabando con el espíritu navideño. No, no, no. Tú acabaste con el espíritu navideño. Yo no. Yo estoy bien. Son negocios, Santa. Business. Y la primera regla de los business es eliminar a la competencia. No es nada personal. Mira. Mira qué feliz estoy. Mira hasta dónde he llegado. La Navidad. La Navidad soy yo ahora. No, Tito. Todo esto no es la Navidad. Ni tú, ni yo. La Navidad pertenece a todos los niños del mundo. Los niños creen en mí. ¿Y sabes por qué? Porque yo les estoy dando algo que tú nunca pudiste darles. Algo más importante que tu fe. Seguridad. El mundo tiene que tener fe. No te voy a dejar ganar, Tito. Santa, ahí te equivocaste. Yo ya gané. No. Están tus dos niños, Santa. Los que me faltan. Como que sí cambió tu amigo, ¿no? Tenemos que hablar con los niños directamente. Oigan, miren. Soy Santa, ¿qué no me reconoces? Santa no existe.
Mariana, ¿por qué quieres cambiar tu juguete si está tan bonito? Chicharo, tenemos que hacer algo. Sí, pero ¿cómo? ¿Dónde se produce todo esto? Sí, en la fábrica. ¿Qué hacemos para entrar allí? Ya sé que nos puede ayudar. ¿Quieres, Chicharo? ¿Qué onda, Liz? Oye, huele a quemado. ¿No es tu papá? No. Y si llega, ¿sabes que te va a poner una? Ya, por favor. Oye, te ves más bonita hoy. ¿Qué te hiciste? A ver. Te pusiste otro arete. Tres, en el oído izquierdo. No, se te ven re bien. Oye, fíjate que necesito que me hagas el par con unas cosas. Lo sabía. No te voy a dar nada de la tienda, ni creas, olvídalo. ¿Ya ves cómo eres? ¿Y cómo quieres que te prestemos cosas si nos robaste? Que no me las robé, Lina, me las tomé prestadas. ¿Prestadas? ¿Y por qué no me las pediste? Porque la otra vez te pedí, ¿te acuerdas? Y no me las quisiste dar. Ay, pues porque era mi reloj favorito. No, Chicharo, no. Vete, ahora mismo. Está bien, ¿eh? Luego no te seguía hablando. Miren, perdón. No sé en qué los está metiendo este, pero se tienen que ir. Liz. Chicharo, no. Bueno, pues. Vamos. Vámonos, Boris. Era demasiado peligroso para ella. Yo creí que eras justa, que eras honesta. Yo no sé lo que Chicharo. Creí. Chicharo. ¿Qué es demasiado peligroso? Vámonos, ya hablé de más. Vámonos, vamos. ¿Quién es tu amigo? ¿Y por qué está vestido de santa? Él es un general ruso. Y no está vestido de santa. Es rojo comunista. Vamos a acabar con la corporación. ¿Y ustedes? Somos soldados. Sí, claro. ¿Sabes qué larga te lleva tu fiestita comunista? Sí, vámonos de aquí. Maragay Tavares. Mis firma, Cataroña. Mi dosnia, Stonavit. Y yo. ¿Qué necesita mi general? Comunícame a la plataforma. Sí, señor. Morales, ¿cómo vamos? Soy Víctor Sion. Esa no es la respuesta a mi pregunta. Perdón, parece que mañana terminamos el primer embarque. Y bueno, mañana es Nochebuena y... Nochebuena ya no existe. Ahora es la noche de Tito. Si quieres te puedo hablar a alguien que sí pueda. No, señor, está bien. Bien. La noche de Tito. A partir de mañana es la era de Tito. La... Era de Tito. Señor, sigo en la línea. Arnulfo. ¿Y por qué no podemos ir? Porque no quiero ponerlos en peligro. Mi general. Ahora vayan
cuiden a su mamá. ¿Ya te cansaste, gorila? Ahora sí, chamaco. Voy a mi compu. Los llamo de ahí. Ok. ¿Y esto para qué sirve? Esto es para que escuches. Para... ¡Ah! Ayúdame. Les dije que se quedara en su casa cuidando a su mamá. ¡Te venimos a ayudar! Bueno. Lo cuidan bien. Pero, ¿y si se despierta? Listo. Oye... Otra vez. Chicharo. Préstamelo. No. Que me lo prestes. No. Entonces me voy con Santa. No, Martín, no. No. Chicharo. No, no manches. Ni aunque me embarre de aceite. ¿No? No, no quepo. Yo sí quepo. No quiero que te lastimes. Tengo 9 años, yo soy grande. ¿Qué?
más habla ruso. Sánscrito, arameo, hebreo, mandarín, gallego, valenciano, gaelic, tarahumara, catalán, flamenco, euskera, totonaca, zapoteca, nahuatleca, siux, otomí. ¿Y hace mucho frío en el Polo Norte? ¿Te acostumbras? Pues sí, ve. Oye, ¿qué onda con los pingüinos? En el Polo Norte no hay pingüinos. Ah, se extinguieron. Son en el Polo Sur, no en el Polo Norte. ¿Qué no fuiste a la escuela, chicherín? ¡Martín! Con el que puedo escuchar todo lo que digan ustedes a mí. Yo también, ¿sí? Bueno, tienen que tener mucho cuidado porque estas fábricas nunca cierran. Seguramente habrá algunos trabajadores por ahí. Según los planos, la terminal central se encuentra al fondo de la fábrica. Oye, Liz, aquí hay una de esas cosas para poner la mano. A ver, déjame ver. ¿Ahora sí funciona para la misión? Aquí estamos. Conecta el módem que te di a la computadora. Así puedo entrar al sistema y parar la producción. Bien. Bien, 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 bien. No mal. Mal. Oigan, creo que se activó el sistema de seguridad. ¿Ven por ahí algo raro como láser o algo así? No. No vemos nada. Ah, sí, ya lo vemos. Sálganse de ahí. Hagan lo que hagan, no toquen los láseres.
Señor, solo para informarle que la policía acaba de arrestar a tal Noel Kloss junto con tres cómplices en la fábrica. Y bueno, ya está tras las rejas. Perdóname. Te fallé, Santa. No es tu culpa, Chicharo. Es tu culpa. ¿Y ahora cómo nos zafamos de esta? No, pues no sé por dónde empezar. Les doy todo lo que les puedo dar. Salgo del trabajo, vengo directo a la casa, casi no veo a mis amigas, no voy a fiestas. Pero no, no es suficiente para ustedes, ¿no? Ustedes tienen que salir a robar. Mamá, es que si no entras... No, no me interrumpas. Era Santa, mamá. Martín. Y tú, Olivia. Por Dios. Esperaba más de ti. Eres la hermana mayor. Tienes que pensar más las cosas, hija. Miren, niños. Ustedes tienen que entender, pues, que no toda la gente es buena. Ese señor que está en la cárcel, pues, no es santa. Y yo creo que ustedes ya están en edad de saber la verdad. Y la verdad... pues es que Santa no... Espérenme un momentito. ¿Sí? ¿Qué tal? Ah, por supuesto que sé quién es. Niños, les tengo una sorpresa. Quiero que conozcan al señor... Tito. Solamente Tito. Muchachos, lo están haciendo muy bien, muy bien. Hay que tener fe, hay que tener mucha fe. No creo que podamos aguantar mucho tiempo todo esto. Marmo, la Navidad tiene que estar lista. Pero si no evacuamos pronto, todo esto... Lo sé. ¡Marmo! ¿Qué pasa? La fábrica. ¿Qué? ¿Qué pasa con la fábrica? La perdimos. No, no, la fábrica, no, no. Muchachos, sigan ustedes. Algo hay que hacer, ni modo que se acabe la Navidad, se acabe Santa y que gane Tito. ¿Tito? ¿Qué Tito? Nada, olvídelo, hablamos de otro Tito. Chaparro narcisista, con ganas de destruir la Navidad y dominar al mundo. Puede ser, ¿de qué color tiene el pelo? Ah, créanme, lo conozco muy bien. Yo era parte de un grupo de personas apasionadas por la Navidad. Todos los años nos poníamos nuestros disfraces y salíamos a la calle. Era importante para los niños. Hasta hace un año en que llegó Tito. Los que no guardaron sus disfraces terminamos trabajando para él, solo para ver humillada la imagen de Santa.
¿Y ustedes quiénes son? Ah, tú, ya veo. Eres santa. Sí. Con la barba un poco sucia. Nunca te había visto. ¿Eres nuevo? Te sacaron de tu tienda, de tu esquina. ¿Dónde trabajabas? Yo trabajo en el Polo Norte. ¿Eh? Sí. Julio. ¿Cómo sabe mi nombre? Ahora te voy a contar mi versión sobre Tito. Este pobre hombre pensó que iba a ser muy fácil escalar mi muro. Aquí se cansa y aquí se cae. ¡Au! Después pusimos una alarma silenciosa en todas las puertas por si las forzaban. Y después, por fortuna, instalamos el sistema láser y ya sabemos lo que pasó. Generalmente son espías de otras fábricas que intentan robar mis diseños. Pero que esta persona se haya querido hacer pasar por Santa Claus. Perdón, Marta, pero que haya dicho que soy su duende. Digo, Marta, el señor que les mintió está en la cárcel. Porque hizo algo muy grave y te puso en peligro, Martín. Pero ustedes son buenos y yo creo en las segundas oportunidades. No voy a levantar cargos. Yo estoy segura de que ellos están muy arrepentidos y yo le agradezco muchísimo. No agradezcas. ¿Por qué no mejor me acompañan al evento que voy a tener esta noche en mi fábrica? Y estamos a mano. Ay, bueno, no quisiéramos molestar. No, para nada, no es molestia. Para mí es un placer. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué quieres? Pues creo que siempre sí voy a usar esa llamada a la que tengo derecho. Juan. Adelante. Ahí viene. ¿Qué? El espíritu navideño. ¡Llegaste! ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son todos estos? Lo que pasa es que el general me pidió que vinieran a ayudarnos en la... ¡Chícharo! La verdad. ¿La verdad?
Bueno, te lo voy a decir aunque no me lo creas. Lo que pasa es que tenemos que detener a Tito, que es un ex duende de Santa, que está a punto de acabar con la Navidad y con el Polo Norte. Ok. ¿Ok? Sí, te creo. ¿Listos? Listos. Liz, te presento a Santa. Hola, Santa. 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 Las autoridades siguen confundidas después de que 16 ciudades en todo el mundo han reportado regalos de Navidad llegando a sus playas. Santa, hasta ahora no se sabe todavía el origen de las casas, pero seguramente otro acto bondadoso del gran Tito. ¿Cómo nos sorprende en realidad? Liz, ¿tienes todo lo que necesitas? Estoy lista, Santa. A la casa llegamos. ¿Ven? Pues recuerden que vamos a salvar la Navidad. Gracias, señor. Señor, pido permiso para decir algo. Quiero decir que ha sido un honor. ¡Oh! ¡Arriba la Navidad! ¡Déjale salir! Ya llegó. Para empezar, solo hay un pequeñísimo retraso con los hey, niños, Marta, ¿por qué no pasan? Tenemos un lugar especial que su tío Tito adaptó para que se la pasen genial al lado del escenario. Ay, gracias. Gracias. ¿Sabes cantar? Cantar, tararear, crear notas musicales con tu voz. Sí, desde chiquito, la verdad. Y no me digas que bueno, porque si no llega el mariachi, tú cantas. Oye, amigo, necesitamos pasar allá atrás. No. No vamos a tardar. ¿Que no? Hace un año, pensarían que todo esto lo logró un gordito vestido de rojo. Hoy, ese mito ha sido reemplazado por una realidad. ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué pasó? Nos están esperando allá. Órale, no estén pajareando. ¡Píquenle! Quiero saludar a todo nuestro teleauditorio, el cual, gracias a los medios de comunicación, nos están viendo en más de 3,000 Tinso Karor Sejada. Por todo es Dhakti que Karome.
Ahora se redefinió la Navidad. Nuestra Navidad. Se ha mejorado. Yo ahora soy Navidad. Joven ilustre, somos parte de la música. No puede pasar. Oigan, los estamos esperando, están tardísimos. A ver, usted, pase. Ande usted, que le vaya muy bien, está usted muy fortachón. Yo les tengo que decir que muchas gracias. Nosotros. Y a continuación, quiero presentarles a mi crío, el mariachi Bernalde. Tito. What are you doing here? Tú estabas en la cárcel. Te estás arruinando todo. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué pasa? Niños, recuerden que este hombre es muy peligroso y les quiere hacer daño. Pero ha de pasar sobre su tío Tito antes de llegar a ustedes. ¡Santa! Traidores. Crustáceos. Ustedes son como las ciruelas. Muy bonitas, pero dan diarrea. Y tú no paras, ¿verdad? Perdiste tu Polo Norte. Perdiste tu Navidad. Perdiste hasta tu traje. Ya perdiste. ¿Y en el Polo Norte qué? El Polo Norte nunca me dio nada. Hasta ahora. Petróleo. Oro negro. No sabes qué bien lo pagan. Deberías de intentarlo. ¿Y los niños? Son como changuitos. Ellos no piensan. Yo les digo qué hacer. Tito, ¿no que íbamos a salvar la Navidad? Navidad. Parece el disco rayado. Yo nunca quise salvar la Navidad. Yo soy Navidad. Aquí no hay Navidad más que yo. Todo esto es Navidad. Esta es mi Navidad.
Es la Navidad. No te rías, ¿eh? Sí, me río. Y como es mi Navidad, y voy a hacer mi discurso que hice para mi Navidad, con mis crustáceos, con mis changos, con mi gente, con permiso. ¿Ustedes me esperan aquí? No hice nada, Tito. Todo lo hiciste tú. ¿Y qué cambiaste? No cambiaste nada. La gente no va a creer en ti ni en Navidad. La Navidad es una verdad. Santa Claus sí existe, por Martín Díaz. Toda mi vida he creído en Santa. Cuando escribimos nuestras cartas, cuando ponemos el aro con mi mamá y cuando abrimos nuestros regalos, Santa siempre está ahí. No sé cómo llega a tantas casas, ni sé cómo entra por la chimenea. Solo sé que para que Santa exista, tenemos que creer en él. Mucha gente ya no creo en Santa porque no la he visto. Mi mamá dice que creer es ver con nuestros corazones, no con nuestros ojos. A veces, cuando me pongo triste, cuando me duele, lo único que hago es pensar en Santa y me pongo feliz. ¿Les digo cómo pueden ver a Santa? ¿Cierren sus ojos? Y usen sus corazones y van a ver que Santa Claus sí existe. Gracias.
ejército ha reconocido que está relacionado con extracciones ilegales de petróleo, esto en el Polo Norte. Y está nevando, mira. ¡Wow! Chicharo, ayudaste a que todo esto ocurriera, a que triunfara la fe, a que los niños sigan creyendo. Olivia, nunca imaginé tener tanta ayuda en tiempos tan difíciles. Y tú, Martín, en tan poco tiempo aprendiste a usar el músculo más importante de tu cuerpo, tu corazón.